I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a BTG Central Games. Mi nombre es David y estamos con la demo de Windblow, un juego que saldrá en Steam el 24 de octubre y que son de los mismos creadores de Dead Cells, un juego que tuvo bastante éxito. Yo, es un juego que no me terminó de gustar mucho, pero sí tengo entendido que fue un juego que triunfó bastante. Como podéis ver, nos recomienda mucho jugar con mando, de hecho es lo mejor para jugar este tipo de juegos. Es un roguelite puro y duro, muy cuco, muy bonito artísticamente. Y bueno, ya sabéis que los que me conocéis un poquito, no me van mucho estos juegos, pero os lo quiero enseñar porque es un juego que no va a llegar de momento en consolas, al menos que yo sepa. Y bueno, puede ser que a alguien le pueda interesar, ¿por qué no? Y al menos verlo, porque realmente os puedo asegurar que jugablemente está muy bien, solo que, bueno, a mí el tema de roguelike no me termina de llenar mucho. Así que vamos a darle a jugar, gente, y nos vamos a encontrar eso, pues un roguelike puro y duro. Venga, aquí está, claro, me está continuando la partida, ¿vale? Porque yo había empezado una partida, a ver si podemos empezar una nueva. Si no, no pasa nada, ¿eh? Si no, no pasa nada. Se ha ido el juego directamente. Perdonad, esto ocurre en las mejores familias, gente. Vale, a ver si puedo editar esto. Sí, es que le he dado salir al escritorio directamente, sí. Buena manera de empezar. Venga, vamos. A ver, archivo 1. A ver, igual es esto, ¿no? Claro. Vamos a eliminarlo. Ah, no me deja, ¿no? Pues vamos a elegir esta, ya está. Entonces. Sí, número de expediciones, sí. Ya está. Venga, sí. Vamos a validar ese mismo nombre, a ver si me deja. Bueno, yo he cogido el conejillo de Indias. Podemos coger un ajolote, un basilisco, un murciélago, un conejillo de Indias y un pangolín. Bueno, aquí pone recompensa a la valentía en la demo. Quiero pensar. Pues no sé, pues estoy por coger el pangolín. Por probar y por cambiar un poquito, a ver qué tal. Así de paso veré las diferencias. Bueno, llevaba una espada, la habéis podido ver al principio del juego. Venga, sí, es un poco diferente. Bueno, ahora mismo solo podemos hacer esto. Por cierto, a ver, déjame ver el sonido. A ponerlo todo al máximo. Venga. Pues eso, podemos hacer esta especie de esquiva, ¿vale? Impulso. Venga, vamos a coger el cuchillo de cocina. Pues ahí tenemos nuestra primera arma, gente. Vamos a esquivar. Bien. Vale.
Vamos a intentar matar a este. Bien. Vale, sigamos. Bueno, son escenarios conceptuales. Se van generando cada vez que empezamos una partida nueva, ¿vale? Lo digo porque no tiene nada que ver con la partida que yo he empezado antes, por supuesto. Totalmente diferente. Venga, oye, espera, no eres un centinela. Antes éramos como tú, si no recuerdo mal, pero la cosa se torció. Parece que está roto. Un recuerdo fragmentario encanta este mineral. Si quieres, podemos ayudarte a salir de este lugar maldito. Podemos compartir lo que queda de nosotros contigo. Quizás te incomode el principio, pero mira, mi opinión es mejor que estar atrapados aquí para siempre. Porfa, elíjame a mí. Solo puedes absorber a uno de los otros. No, a mí. Libérame a mí, no le hagas caso. Elige el que te vaya a ayudar más. Vale, me van a salir tres opciones. Un don. Venga, tu primer impacto con un objetivo hace 120% de daño. Los impulsos activan concentración 60% de un impacto y pones una marca a un enemigo cercano al azar cada 3 segundos, 100 de daño. Pues creo que voy a ver esta. Antes me han dado una que me curaba por cada muerte, lo cual está muy bien, ¿eh? Vale, abrimos el inventario, no tenemos nada de momento. Bien. Bien. Ay. He querido probar si tenía ataque cargado y veo que no. Bien. Arma secundaria. Vale. Esto si llegamos pulsado, vale. Antes me habían dado un ataque a distancia. Vale, me gustaba más ciertamente. Oye, me he equivocado de botón otra vez. Bien, vale, ese ha sido el ataque secundario que hace mucho daño. Orbe mortífero. Vale, no sé qué es. Oh, me dio. Vale, eso lo que hace es que va más lento. Digamos qué bonito que es artísticamente, es una sobrada, ¿eh? Ah, me equivoco de botón. Potenciador, 10% a las conchas sacadas por el equipo, 25% a la salud máxima. Voy a coger esta de la salud, sí.
¿Por qué no? Bien. Venga. Wow, buena. Vale, esto hay que esperar a que se cargue. Vale, ahí lo tenéis. En medio minuto, de hecho, ¿eh? Sigamos. ¿Vale? Aquí mismo. Armamento disponible. Vale, se cierra esta. Vale. Oh, me pilló. Ah. No. Medio. Ah. Medio. Spolin, ya está, ha vuelto Kevin. Estoy aquí, señor. Ah. Un nuevo recluta al que adiestrar, pues. Quitón, haz la voz, por fin. Dale tiempo a que se asimile, sus emociones, que acaba de volver a la vida. Oye, le vomita encima. Que te maten no es fácil de digerir. Voy a por la fregona. Bienvenida al arca. Me llamo Spolin y soy el jefe de esta aldea y de la cofradía de saltadores. Parece que está recuperado por completo. La buena de Macaba es capaz de hacer auténticos milagros en la enfermería. ¿Ves ese chisme que llevas a la espalda? Es un pulsor. No sé de dónde habrá sacado, pero está vinculado a tu alma. Es lo que te permite volver a la vida aquí en el arca. Tienes muchísima suerte. Solo quienes están vinculados a un pulsor tienen el privilegio de convertirse en saltadores. Los saltadores, ante todo y sobre todo, tienen por misión ayudar a las gentes del arca. Recuperan recursos muy, muy apreciados, como por ejemplo engranajes de los centinelas del vórtice. Si estás dispuesto a ayudar a los habitantes del arca, haré de ti un nuevo recluta. Para empezar, ¿ves a Kuprik al oeste? Al parecer, uno de mis aprendices le llevó un golem centinela. No te preocupes, es completamente inofensivo, pero no somos capaces de hacerlo funcionar. Si lo consigues, serás de los nuestros. ¿Qué me dices? En el peor de los casos, acabarás trabajando con Macaba. Antes de irte, toma este frasco. Puede que te sea útil. Frasco de salud, vale. 40 PS. Perfecto. Venga. Recibes un arma al principio de la expedición. Para mí también. Vale. Y ya está. Vale. Y el pulso, ¿no? El pulso también lo tengo. Vale. No, el pulso no lo tengo, ¿eh? Vale. Bueno, nos han dicho al oeste. El oeste, que yo sepa, es por aquí. ¿O no? ¿Vale? Pues no. Parece ser que no. Comenzar expedición. ¿Vale? Pues sí, es la misión. Vale. Mira. Ay, ay. Con la caña a pescar y todo. Venga, vamos. Parece que alguien quiere hablar contigo desde que te marches.
Aquí. Hablar. Hola. Uf. Soy Ami, el error de lectura pacifista, código, bla, bla, bla. Intento de recuperación, error de inicio. Se requiere asistencia, falta el ventrinúcleo original. Está desconectado. Vale. ¿Eres el nuevo? Me llamo Kupri. Me encargo de reparar todo lo que está roto en el arca, pero este maldito golem se me resiste. He probado de todo, pero parece que le falta un componente esencial. Tal vez lo encuentres en el vórtice. Tan solo tienes que buscar un golem del mismo modelo y hacerte con la pieza en cuestión. Vale, matar a uno. Tengo mucha curiosidad por ver qué hace este golem. Vale, pues ya está, ¿no? Encuentra la forma de reparar en la expedición. Pues venga, ahora sí, ¿no? Mira, si es vomitón. Seguro que te han dado tu primera misión después de que te reventase el vértice. LOL. Vomitón, ya me han bautizado. Eso es una llama, ¿no? Y peor aún, ni siquiera sabes usar el cañón, lo lazo. Es tan fácil, basta con meterse dentro. Pero visto que solo tienes dos neuro... Cabrón. ¡Hasta luego, Luca! ¡Hala! Hacerle compañía. Hace crítico hasta el tercer golpe. ¡Ay, mira qué bien! Vale. La arma secundaria, ¿eh? Uy, hizo bien. Vale. Bien. Ah, me la he comido por esquivar. Bien. Marca de impulso. Mostrar, ocultar detalles. Vale, no me dice nada. Bien. Está bastante cabroncete, ¿eh? Vale. Vale, podemos lanzar bombas ahora. Con el LB. Alarma, no me destruyas, por favor. Es un modelo pacifista.
Te ruego que tengas una actitud amistosa. Está aquí para ayudarte. Vale. Puedes gestionar tu solicitud con advertencia. La operación es irreversible. Esperamos haber satisfecho tus expectativas. Cuida bien de Amy. Vale. Vale, le he querido tirar una bomba. Vale, que es lo que he hecho. Wow. Bueno, ya lo veis que no son lo mío. Ah, socorro, he fracasado. Vale, me imagino que mantendrás algo, ¿no? Vale, bombita. ¿Aquí puedo coger algo? No. Mantenemos el arma y la poti, por lo que veo. Veo que has vuelto con la mano vacía. Llévate esto, igual me ha averiado. Vale, no puedo. Vale. Coger. Sí, pero el pulso no lo tengo, ¿eh? No, esto no puedo coger, claro. Vale. Esta es la arma secundaria. Qué chulo. Ah. Vale. Ah, uy, me he comido las dos, a falta una, ¿eh? Vale, ahora ni siquiera tengo las bombas, ¿eh? Wow. Por venirme arriba. Bien. Alter ataque. Usa un arma hasta que aparezca la señal. Entonces usa otra arma para lanzar su alter ataque. Vale, estoy viendo el vídeo. Vale, vale. Ah, me dejan entrenar aquí, ¿no? Vale. Thank you.
Buena, ¿eh? Vale. Mola, mola. ¡Qué buena! Buenísima. Se hace daño, sí. Hay que venirse tan arriba, ¿eh? Aura de quemadura. ¿Vale? Además no te da. Si te está atacando y lo pillas con el ataque este especial, no te da. Claro, lo que pasa es que claro, si te vienes arriba ocurre esto. Bueno, gente, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya os he avisado que no es mi tipo de juego. Se me da bastante mal. Pero os lo quería enseñar porque, bueno, es una demo, lo cual no me ha costado ni un céntimo. Y lo he encontrado muy bonito artísticamente, me parece que está muy bien. Y por supuesto, a los que os gusta este tipo de juegos, los roguelike, y se os da bien, sobre todo, yo creo que lo vais a disfrutar. Y bueno, en fin, está muy bien. Es sencillito, pero seguramente os va a divertir muchísimo. Así que, gente, espero que os haya gustado. Dale un buen like. Si es así, nos vamos viendo. Cuidaros mucho. Chao, chao.